Soy Merche y hoy vamos a hacer un cocido. Vamos, un cocido, como Dios manda. Eso sí, a mi manera, que luego no quiero problemas, como siempre, que si esto no se hace así, que si esto no se pone así, que si esto no se pone asado, porque, como os digo muchas veces, cada casa, cada persona cocina de una manera diferente, aunque usemos los mismos ingredientes. Es que cada cual le da el toque suyo especial. Y luego, una comida, pues no tiene por qué ser siempre lo mismo y con lo mismo. Cada cual podemos hacerlo, pues, a nuestro gusto, adaptarlo a nuestro gusto, que es lo que se hace normalmente en mi casa. Pero bueno, yo os voy a decir cómo lo hago yo, cómo se ha hecho siempre en mi casa, y luego ya, si os gusta bien y si no, pues lo hacéis como de otra manera. Es que no hay más. Además, os voy a dejar un truquito para que os quede el caldo blanco, blanco. Es que a mí me encanta el caldo blanco. Yo cuando no me sale un caldo blanco me pongo de los nervios. Así que os voy a dejar un truquito que le vi a una amiga mía, Mari, de Cocinando Conmigo, que bueno, o Cocina Conmigo, perdón. El truco es una pasada. Es que os vais a quedar patidifusos como me quedé yo. Pero oye, que funciona, ¿eh? A ver, normalmente a mí siempre me queda blanquito el caldo, pero si por cualquier motivo, hay veces, pues oye, que no queda tan blanco, pues con este truco, vamos, es que lo tenéis a huevo. Vamos, ¿para qué os digo? Bueno, no me enrollo más. Si queréis ver cómo se hace el cocido que se come en mi casa siempre, venid conmigo, que os invito a mi cocina. Ingredientes para hacer nuestro cocido a nuestra manera. Vamos a utilizar, yo tengo aquí una morcilla de Granada, pero la voy a asar, a cocer aparte. Tengo un trocito de tocino, tengo hueso de rodilla, tengo papada, un muslito de pollo, costilla de cerdo, ternera, un trocito de cerdo, un hueso salado blanco, también podéis utilizar costilla, otro trocito de ternera. Y de verduras vamos a utilizar una chirivía, dos zanahorias, un trocito de puerro, unas ramitas de apio y un nabo. Y luego, con este caldo podríamos hacer o bien sopa o bien garbanzos cocido. Y aquí en mi caso tengo unas poquitas de judías verdes cocidas, pueden ser naturales, unos garbanzos ya también cocidos, que también pueden ser naturales, y unos fideos finos. A mí me gustan finos. Muy bien, yo voy a utilizar la olla rápida, porque aquí en 35-40 minutos tenemos el caldo perfectamente hecho y las carnes cocidas y tiernas en su punto. Si no queréis utilizar olla rápida o no tenéis, podéis hacerlo en una olla normal. Lo que vais a tener que tener cociendo el caldo de 2 horas y media a 3, para que se pongan tiernas las carnes y nos salga un caldo, vamos, estupendo. Luego os voy a dar un truquito también para que os quede el caldo blanco, blanco, vamos, maravilloso, que es lo que más me gusta a mí del caldo, ver un caldo blanco. Bueno, pues como os digo, en primer lugar, dentro de la olla rápida vamos a ir introduciendo las carnes. Y lo único que voy a dejar sin introducir es la morcilla, porque ya os he dicho que la voy a hacer fuera. Ahora vamos a preparar las verduras, o sea, las hortalizas. Vamos a pelar el nabo, la chirivía y las zanahorias. Al apio le vamos a quitar los hilitos que tiene, que ahora con un cuchillo os enseñaré cómo se hace. Las hojas yo se las echo porque le dan un saborcito. Pelaremos también el puerro y ya esto también lo introduciremos dentro de la olla de la carne. Pero para quitar los hilitos que os he dicho del apio, mirad, ¿veis? Simplemente cogemos de aquí al final y estiramos, ¿veis? Que salen estos hilitos, pues esto es lo que quitamos. Como os he dicho, vamos a poner la olla al fuego y vamos a cubrir de agua hasta una tercera parte, porque estas ollas no se pueden cubrir mucho más, para que luego las válvulas puedan actuar bien y sin peligro. Le vamos a poner también un poquito de sal, aunque lleva el hueso salado, pero le ponemos una pizquita. Y luego ya, pues, cuando lo hagamos, probaremos y veremos qué tal está. Como os he dicho, la morcilla la tengo aparte, pero no la voy a cocer hasta que no haya abierto la olla, y con el caldo que tengo en la olla sacaré un poquito y coceré la morcilla con el propio caldo. Así cogerá el gustito del caldo. Pero no me gusta poner la morcilla porque si no, como que suelta mucha pringue y a mí eso no me va. Bueno, pues como os digo, llenamos de agua y la ponemos a cocer a fuego alto en principio, y cuando empiece a espumar, desespumamos. Una vez que hemos desespumado, tapamos la olla. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ver después.
También os he de decir que si utilizáis legumbre seca, tenéis que ponerla a hidratar la noche anterior en agua, en abundante agua, con bicarbonato o con sal, ¿vale? 12 horas tenéis que tenerla. Y luego, a la hora de añadirla, siempre, 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 cuando el caldo ya esté hirviendo. Nunca se le ponen los garbanzos con el agua fría. Si son cocidos de bote, evidentemente sí, porque no hay problema, pero bueno, de todas formas yo lo hago igual, en caliente. Pero si es legumbre seca, tiene que ser cuando esté caliente el caldo, hirviendo. Vamos a poner agua aquí y vamos a empezar a que esto cueza. Lo que no os he dicho, que se me ha olvidado, es que también le pongo una patata. ¿Para qué? Para que esto ayude también a blanquear el caldo y a que se va al cocerse, se va deshaciendo, va desprendiendo su almidón y va haciendo que el caldo quede un poquito trabadito y espesito. Ya veréis. Como veis, ya ha empezado a hervir y veis toda esta espumita, que esto es la suciedad de la carne y de las hortalizas, se la vamos a ir quitando. Y una vez que hayamos quitado todo esto, si tuviéramos los garbanzos secos, las legumbres secas, como os he dicho antes, pues los añadiríamos y ya cerraríamos la olla. Pero como no es mi caso, pues yo simplemente voy a cerrar la olla en cuanto acabe de quitar toda esta porquería. Ya han pasado los 35-40 minutos, he quitado toda la presión de la olla y ya la vamos a abrir y mirad. ¿Veis? ¿Qué caldo más blanquito tiene? Bueno, pues si lo quisiéramos blanquear aún más, ahora os voy a enseñar un truquito. Ahora lo que voy a hacer es sacar caldo de aquí y lo voy a poner en la morcilla, como os dije, para que se cueza. Voy a retirar lo que son las verduras también y la carne la voy a pasar a un plato o a otra olla con un poquito de caldo para que se mantenga caliente. Mirad, aquí tengo el caldito con la morcilla, sin quitarle la cuerda y sin nada para que no se nos deshaga. Y la vamos a poner a cocer, nada, unos 5 minutitos. En ese tiempo ya estará hecha y podremos añadirla pues a la carne. Mirad, ¿veis? Aquí tengo yo ya toda la pringa. La voy a tapar para luego calentarla justo al momento de comer. Y además lo que he hecho con la patata, ¿os recordáis la patata que teníamos y la zanahoria? Bueno, pues la patata la he cortado y la zanahoria también. El resto de verduras las tiro, porque eso ya no me valen a mí para nada. Pero esto sí, esto cuando estén los garbanzos ya hechos, cociditos, calentitos, entonces lo añadimos en el plato y nos queda estupendo. Otra cosa que yo hago siempre que hago caldo es colarlo, porque siempre quedan trocitos de hueso, trocitos de las verduras que se han ido deshaciendo, así que lo colamos y así nos evitamos cualquier sobresalto. Pues bien, el truco del cual os hablo para que quede el caldo más blanco todavía es este, la batidora. Se lo vi a Cocina Conmigo, a mi amiga Mari, y de verdad me quedé alucinada, porque a veces no sale el caldo blanco. Mira, pues ¿por qué no sale el blanco? Oiga, echándole las mismas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, pues entonces lo que hacemos es... No os preocupéis que esta espuma se va, ¿eh? No es, ¿veis? Mirad, pero mirad qué blanquito que nos queda. A mí ya me había quedado bastante blanco hoy, pero bueno, hay veces que, como os digo, pues por lo que sea, no queda tan blanco. Pero veis, mirad, el truco es que no tiene desperdicio, es que queda un caldo que, vamos, a mí es que me chifla así. Bueno, voy a apartar, como os he dicho, un poquito y ya pongo los garbanzos y los dejo cocer, nada, 10 minutitos. Y ya añado todo lo demás y ya os enseño cómo queda por completo nuestro cocido a mi manera, a la manera de mi casa, como os he hecho siempre en mi casa. Así está bien. Podríais añadirle también arroz o fideos. Yo lo que hago es que lo cuezo aparte. ¿Por qué? Porque si ponemos el arroz ahora mismo, aquí no pasaría nada. Lo dejamos 18-19 minutos y listo. Y el arroz en su punto. Pero si tardas un poquito en servirlo o por cualquier cosa no lo puedes comer al momento, el arroz, ¿qué pasa? Que empieza a embeber caldo y se pone que parece aquello, vamos, blandengue, blandengue, y a mí personalmente no me gusta. Así que lo cuezo aparte. Y cuando lo voy a servir, pongo en el fondo del plato el arroz y ya he hecho lo que es el cocido y lo remuevo, listo. Y con los fideos hago lo mismo, los cuezo aparte y luego los añado
al plato. Y la verdad, queda estupendo, el arroz o el fideo en su punto y maravilloso. Y veis como esto ya está empezando a cocer, pues nada, lo tapo un poquito y 10 minutitos aquí. Mirad, no sé si lo veréis desde ahí, pero tengo aquí una buena cacerolada de caldo todavía. O sea, aquí tengo para sopa, para mañana o para la noche, bueno, riquísima. Y mirad qué blanquito, por favor. Mirad lo que os he dicho. Hemos puesto en el plato nuestro garbanzo, las judías verdes, la patata que teníamos reservada y la zanahoria. Y esto está con un olor impresionante, riquísimo. Y además aquí, pues tenemos la pringa, la carne para luego. Uf, esto es una locura. Yo me hago bocadillos con esto, así que con eso os lo digo todo. Y si sobra, si es que sobra algo, a croquetas. Aquí se aprovecha todo, olla. Pero bueno, ya lo habéis visto, es mi manera de hacerla. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Chao!